Hola a todos, bienvenidos al mercadillo navideño de Cube Studio. Ya sabéis que esto lo hacemos una vez al año y si no sabes de qué va esto, básicamente es que empezamos a rebuscar en el almacén todo el material que tenemos ahí que no utilizamos, que nos han mandado algunas cosas para reviews y que parte del acuerdo es que nos quedemos el material, etc. y lo ponemos a la venta a un precio bastante bastante reventado, es decir, que os puede interesar mucho porque tenemos muchísimo material hoy aquí. Sé que está jugando España ahora mismo y que la mayoría de vosotros estáis viendo el partido, así que espero que vayáis a ver todo de forma diferida. Pero los que estáis en directo vais a tener una ventaja muy buena. Los que nos no gusta el fútbol, pues tenéis la ventaja que esto se vende por orden de llegada de la reserva. Es decir, yo os voy a decir el material, os voy a decir el precio que tiene eh, normalmente, el precio que tiene aquí en el mercadillo y el estado en el que está para que lo veáis y sepáis un poco cómo va. Y a partir de ahí, el primer email que me llegue por orden de llegada diciéndome que se lo queda, se lo queda. ¿Cómo va a funcionar el tema de los pagos y los envíos? Bueno, para empezar, solo vamos a enviar dentro de España. Si queréis algo desde fuera, Latinoamérica, etc., creo que es demasiado complicado para lo que haya. Ahora, si queréis, por ejemplo, una Hasselblad que vamos a vender, pues me lo decís, intentamos arreglarlo, no hay problema, ¿vale? A ver qué envío hay. Pero la mayoría de cosas son cosas de un precio relativamente bajo en que el envío a Latinoamérica no os va a compensar. Con lo cual... Si estáis en España, pues lo que hacemos es crear un precio fijo para el envío, compres lo que compres, ¿vale? Entonces, compréis lo que compréis, hay una excepción, pero compréis lo que compréis, serán 8 euros por el envío. Entonces, si compráis un tarjetero de memoria, os va a costar 8 euros, que va a ser más caro que el tarjetero en sí. Pero si compráis, pues 25 cosas, os las vamos a meter todas empaquetadas por el mismo precio. Así que aprovechar y si cogéis alguna cosa, coger otras cosas que os puedan interesar. De todos modos, eh, os van a dejar el link ahora mismo en el chat del de Excel con el material que hay en venta para que lo tengáis claro y a mano y por si lo voy explicando pues podáis hacerle una revisión, ¿vale? Eh, si queréis ver el material que es, pues ahora lo voy a ir enseñando uno por uno. Más cosas. Eh... Sí, temas de garantía. Lo primero, si os llega el producto y no está como pensabas que estaba, no estáis satisfechos, lo que sea, o sea evidentemente aseguraros de lo que es, pero en principio no hay problema, os devolvemos el dinero y no pasa nada, ¿vale? Entonces no, no hay problema. Pero sobre todo, no me hagáis enviar cosas para nada, ¿vale? Así que realmente, si estáis interesados, comprarlo. Si no, no me lo compréis y luego lo mandéis. ¿Cómo se va a pagar? Pues simplemente vais a hacer una, un envío por Paypal, un pago por Paypal de la cantidad más el envío. Así tal cual, directo y ya está. Como esto es material de segunda mano, es así de sencillo, ¿vale? Y luego. Garantía, pues la mayoría de cosas tienen garantía. Si tenéis dudas sobre la garantía, escribirnos un mail de lo que sea, porque por ejemplo la garantía de un softbox o de una maleta, de una mochila no tiene ningún sentido. Pero la Hasselblad, por ejemplo, sí que tiene garantía, ¿vale? Entonces, y los flashes, etcétera, también tienen garantía. ¿Qué vamos a vender? Pues vamos a vender de todo. Como os digo, tenemos cosas de Hasselblad, tenemos cosas de Profoto, tenemos cosas mucho más básicas de 20, 30 euros. Así que hay para todo el mundo y para todos los públicos, todos los bolsillos. Así que, sí que seguro que os podéis llevar una buena ganga si os quedáis a este directo, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta de cómo funciona esto, Chris? ¿Cuál es el mail? ¿Cuál es el mail? El mail es info@cubestudio.com. bien visto. Eh, info@cubestudio.com. escríbelo por el chat también, por favor. Eh, si tenéis cualquier cosa, pues ya os digo, mandáis un mail ahí y me decís, oye, yo quiero este material. Y yo por prioridad os voy a contestar. Vamos a dar simplemente 24 horas. ¿eh? Es decir, si yo te contesto a ti, que me has dicho que te quieres quedar un equipo, una, una lente o lo que sea, y en 24 horas no me has hecho el pago, se lo paso al segundo, ¿vale? Porque no tenemos tiempo, hay mucho material, hay más de 30.000 euros de material, y con lo cual hay que sacar... Rápido, eh, porque no queremos estar aquí semanas y semanas arrastrando las compras, etcétera. ¿vale? Así que lo dicho, si estáis interesados en el producto, mandar el mail pidiendo la reserva. A partir de ahí se hace el pago. El pago se hace a la misma dirección de email. mandarse el dinero a info.cubestudio.com y los que paguéis esta noche, mañana mismo podéis tener el producto. Yo después del directo voy a contestar a todos los emails que me hayáis mandado durante el directo. Así que vamos a meternos a ello. ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con cosas de audio, ¿vale? Que es lo que tengo primero aquí porque es la A de audio. Así que vamos a empezar por ahí. Bien, lo primero, tengo micrófonos inalámbricos, que creo que esto es interesante a ver dónde están, por aquí. Vale, mira, de la marca 5, que creo que hicimos un review hace bastante tiempo, son unos micrófonos que la verdad están bastante bien, y tengo dos packs. Tengo uno, que es el G2A1, que básicamente va un emisor y un receptor, y el G2A2, que va a un emisor y dos receptores. Como micrófonos, no son Sennheiser, no son los micrófonos, perdón, ahí, ahí los podéis ver mejor. No son los micrófonos eh, Rode GoPro últimos, ni los dejo ahí, pero son los micrófonos que están bastante bien. ¿Qué valen? Pues bien, los G2A1, que es el que lleva un solo receptor en Amazon, hoy están a 139 euros. Lo podéis comprar por 50 pavos. Eso es un 64% de descuento, ¿vale? No tienen lavaliers, ¿vale? Importante. Es solo el emisor, el receptor, y creo que hay algún cableado, pero no llevan lavaliers que normalmente vienen, pero en estas unidades de preproducción que nos mandaron, no ven ¿vale? no vienen la Valiers y en el otro lo mismo y el otro en lugar de 200 no, perdón 219 que vale lo tenéis en 99 vale así que 99 euros el juego de dos más un receptor 50 pavos el juego de uno con un receptor están como nuevos los hemos tenido para el review y después los, nos los quedamos como vaca por si algún micro nos fallaba pero acabamos comprando un sennheiser acabamos comprando un rode ahora vamos a comprar un DJI y con lo cual ya no tiene mucho sitio para nosotros Casi se van al suelo. Eh, están bastante bien, os lo digo de verdad. A ver, todos los micros si no son marcas top, tienen más o menos el mismo rendimiento. Y estos, la verdad, es que no funcionan mal. Pero bueno, ya os digo, son micrófonos. Eh, si os llegan y no van, de todos modos, antes de que salgan, los probarán. Pero si os llegan y no van, pues nos lo decís y os devolvemos la pasta sin problema. Más micrófonos. Tenemos estos que son de cómica. Que cómicas es otra marca muy parecida, 5, ¿vale? Estas son un poco más conocidos se hicieron bastante famosos. Estos valen 2,45 y los tenéis también por 100 pavos, ¿vale? 60% de descuento, Aprox. Eh, Estos son dos emisores y un receptor, con lo cual también sin, sin los lavaliers, ¿vale? Entonces, básicamente tenéis dos kits de dos emisores y un receptor y un kit de un emisor y un receptor. 50 pavos el de uno, 99 o 100 euros los de, los de dos, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Y de audio no tengo nada más. Por ahora. Así que de audio ya lo vamos a poner por aquí. Ya podéis empezar a mandar mails para esto del audio, eh, que ya lo tenemos aquí. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir con las mochilas, que es algo que siempre eh, crea mucha atención. Bien, por un lado tenemos esta que lleva historia. Esta mochila es la mochila que yo me he llevado prácticamente a todos mis viajes de The Elder's, ¿vale? La Rotation 180 Pro de Minshift. Es una mochila que está genial está súper bien y que tiene el tema de la rotación de la cintura. Por qué la vendo, pues porque me han mandado el modelo actual más nuevo este año para el viaje de Corea, con lo cual esta ya no la utilizo. Así que está bastante bien porque es la segunda que tengo. De estas he tenido dos y evidentemente les doy bastante tralla, pero esta es relativamente más nueva. Eh, es probable que le falte algún difusor. Dime dónde está de la lista de mochilas Minchi Rotation 180 Pro y esta mochila vale de PVP valía 560 pavos. Está en 280 euros, ¿vale? El que la quiera, que nos escriba, yo creo que esta va a tener muchos novios porque además tiene historia detrás de ella. Como digo, creo que le falta algún divisor de interno, pero nada más, ¿vale? Todo lo demás lo tiene, la funda, tiene los kits extra, del, ¿por qué se llama Pro? Porque tiene un kit extra para llevar otra cosa arriba que es donde yo llevo las baterías, el tema del trípode, bueno, tiene todo. Está súper bien esta mochila. Vale, para comprar las cosas, por si acabáis de entrar, tenéis que mandar un mail a info.cubestudio.com, va por orden de llegada de los mails, eh, decís el producto que queréis, eh, os van a linkar por el chat eh, la lista de productos, que por cierto hay que meterlo en la descripción, Chris, cuando acabe el vídeo, porque si no, la gente que lo ve en diferido. Sí, pero la gente en diferido no lo va a ver el chat. Eh, total, eso. Y mandáis un mail a info@cobestudio va por orden de llegada. El primero que escriba se lleva el producto, nos mandáis un PayPal y os mandamos el producto. 8 euros por el envío, compréis lo que compréis de todo el lote, excepto los fondos de Gravity y los fondos pintados a mano, que esos fondos eh, valen 20 euros el envío, creo. Venga, sigamos. Más mochilas. Mochila, mochila número 2. Tenemos esta mochila de Think Tank. Esta era nuestra mochila. De producción de vídeo hasta que nos mandaron una nueva de MinShift, que es la que nos llevamos a Corea. Esta es la Think Tank Airport Commuter. Es una mochila de 240 pavos y está a 190 eh, de precio porque está como nueva y está impecable. Es una muy buena mochila. Mira, vamos a hacerlo 150, ¿vale? En lugar de 190, vamos a cambiar el precio. 150 pavos la mochila. Dejadme que me lo apunte, si no luego me escribiréis diciendo que eran 150 y os diré que ni de coña. Bueno, ¿apuntas tú, Chris, en la lista? Vale, eh, esta está perfecta. De hecho, la voy a abrir para que la veáis. Ahora de aquí dentro se va a caer una cámara o algo. No. Ahí veis, es una mochila súper grande, eh, muy cómoda de espalda, que además tiene, pues, ya digo, una, una espalda súper cómoda, unas asas, la puedes llevar así en plan bandolera. No sé, está súper bien, como todo lo que hace Sintan, que esta peña hace las cosas muy bien, es la misma marca de Minshift, eh, y lo hacen todo muy bien, ¿vale? 150 pavos, mochilón que está súper bien, que vale normalmente 240 euros. Vale. En sección de esta de mochilas, que no es una mochila, pero como si lo fuese, tenemos este trolley de Manfrotto, ¿vale? Este trolley de Manfrotto tiene más años que la puerta porque lo he tenido durante muchísimos años, pero sí que es cierto que lo he usado menos porque normalmente cuando viajo llevo mmm, trolleys más grandes de un metro que tenemos de, de otras marcas. Pero este es uno de los mejores trolleys, súper bien acolchado, está en muy buen estado, eh, porque como digo se ha usado poco, déjame que vea por dentro si tiene alguna cosa rota o lo que sea, y le encontraremos difusores, porque le faltan algunos por aquí, pero seguro que están por aquí, por el estudio, pero bueno, le encontraremos... Eh, no garantizo que esté en la mayoría de difusores. Veo que tiene el forro tiene un pequeño agujerito aquí arriba, ¿vale? En esta esquina. Pero nada grave. Es un agujerito de la espuma, de un pie de luz que le ha marcado. Esto está... Vale 500 pavos nuevo. Lo tenemos en 199. Creo que es un muy buen precio para un muy buen trolley. Eh, pero va, 150, Chris también. Ponle, va. Va, que lo tiramos. Hoy lo tiramos. Venga, a ver si lo vendemos todo y me voy de vacaciones para el puente de la Purísima, como Dios manda. <laughs> Venga, vamos para allá. Sigamos. Vale, mochilas no tengo más, chicos, porque en el último mercadillo vendimos un huevazo de mochilas. Vamos a ver, vamos a. Luego tenemos todo el tema de frases de profoto, de LEDs, que os va a interesar mucho, ¿eh? así que no os vayáis, que vais a tener mogollón. Eh, no sé si estáis aquí no estáis viendo a España, ya directamente vais a aprovecharos de un buen chollo, porque debe estar todo el mundo viendo el partido. Yo, como no soy muy futbolero, pues la verdad que ni nos hemos enterado que había partido, hasta que me lo ha dicho alguien hace un rato cuando ha salido por Instagram diciendo que íbamos a hacer esto. A ver. Informática, vamos con informática, ¿vale? Tenemos ordenador, eh, tenemos el ordenador con el que estamos haciendo este streaming que como sabéis hace poquito me he cambiado de ordenador y me he comprado el, el nuevo ordenador y desde que tengo el nuevo ordenador pues evidentemente mi ordenador antiguo pues ya no lo utilizo y ese ordenador antiguo que yo tenía que era un Asus lo vamos a pasar al equipo que va a hacer streamings porque es un poquito superior al que estamos utilizando actualmente. El que estamos utilizando está súper bien, eh, el que estamos utilizando no sé si lo, lo habéis visto pero lo está utilizando Cristian ahora mismo. Es un portátil de Legion, eh, ¿Legion es qué marca es eso? Lenovo. Lenovo, Lenovo Legion Y540, lleva un procesador i7 de novena generación, estamos ya en la doceava, pero el portátil tiene un año y medio, creo, dos, ¿no? Dos años debe tener. Eh, y lleva una GeForce 2060, que es una tarjeta gráfica que está muy bien. Obviamente no es una RTX de las actuales, pero está muy bien. 32 GB de RAM y un tera de disco duro SSD, ¿vale? O sea, va bien empaquetado. Además tiene un slot extra para que pongáis un segundo disco duro si queréis, ¿vale? Así que va bien empaquetado. Este portátil costó 1.500 pavos, lo tenéis en 699 euros, ¿vale? Es un chollo de portátil. La verdad es que con esto podéis hacer cualquier trabajo profesional, tanto de edición de vídeo como de foto. A ver, no le pidáis aquí AutoCAD y 3D, pero podéis trabajar perfectamente hasta el punto de que es el portátil que hemos utilizado aquí en el estudio más, de hecho Cristian me está diciendo que no lo venda y que venda el Asus, pero, pero bueno, el Asus lleva una 3060 en lugar de una 2060, con lo cual tiene que ser superior. Eh, es un portátil que está muy bien, eh, es un portátil que pesa apenas 2, 2 kilos con 2, creo, evidentemente no es un top de gama, no es un portátil de la rehostia, pero para aquellos que queráis eh, poder editar fotos y vídeo, es un portátil que por 699 euros dudo que encontréis nada más mejor que esto. El portátil no tiene garantía, ¿vale? Porque ya tiene más de dos años y porque nosotros no vendemos portátiles en la tienda, con lo cual no podemos ofrecer garantía con ese producto, ¿vale? 6.99, evidentemente, si os lo mando y no funciona, me lo decís. Os lo mandaremos formateado para que, si queréis, con el Windows instalado, ¿no? Eh, no, pero si quieres, te pongo una carpetita. No, en serio. Eh... Nada, es un portátil que está muy bien, que está utilizado muy bien, pero os lo podemos mandar, forma... os lo mandaremos formateado y si queréis con Windows preinstalado para que pongáis vosotros vuestra licencia, ¿vale? Eh, vale, pues eso lo tenemos ya. Más cosas. Eh, después del portátil, hay preguntas, que voy muy rápido, ¿eh? No, 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 no. Vale, tenemos esto que igual nos no habéis visto utilizarlo, porque tenemos varios, eh, que esto es básicamente un brazo. Sí. Sí, exacto. Después de enviar el correo, yo ahora cuando acabe el directo contestaré por orden de llegada y os diré, oye, mira, estás en el 1, en el 2, en el 3, eh, si lo quieres, confírmamelo, tal, tal. Y entonces, en cuanto el, el que esté primero me dé el ok de que se lo queda, ya os digo, 24 horas, mañana, eh, de hecho, 24 horas. De hecho, estar atentos al mail porque os voy a dar hasta mañana por la mañana para que contestéis hasta la mañana al mediodía, porque queremos enviar todo esto mañana mismo, ¿vale? Entonces lo tenemos que gestionar durante hoy. Entonces lo mandáis y si me dais el ok de que os lo quedáis, pues es vuestro. Si de simple, ¿vale? Entonces, simplemente me dais el ok y ya está. Mandáis el mail y os esperáis a que yo os conteste. Vale, eh, os contestaré ahora, ¿eh? En un par de horas os contesto. Con lo cual, si lo podemos hacer esta noche, mejor que mejor, que así mañana por la mañana empiezan a salir paquetes. Estos son los brazos de monitores BenQ articulados. Son la puñetera hostia. Son unos brazos de, para el monitor que son como, ¿cómo es esto? Como que tienen, no sé si van por muelles o cómo, pero es súper cómodo. Hidráulico. O sea, que son la puñetera hostia. De hecho, valen la pasta. Valen 180 pavos nuevos y los tenemos a 80 euros cada uno. Son compatibles con cualquier monitor, no creo que sea solo BenQ, que lleve una montura BESA de las mismas que lleva BenQ, que no sé qué tipo de montura será, pero será una 100-100 supongo. Eh, imagino que es una ciencia, en cualquier caso si tenéis un monitor SW de BenQ, esto os vale y si queréis montarlo, pues un brazo que os permite pues, desplazar el monitor en el escritorio, tenerlo más alto, más bajo moverlo izquierda, derecha y no solo tenerlo plantado en la peana, pues este es el tipo de brazo que necesitáis, ¿vale? tenemos dos, creo, ¿no Chris? Sí. tenemos dos, tú usas uno de estos ¿verdad? Ah, vale, tienes otro, vale. Vale, perfecto. Esto lo habíamos, lo habéis visto en algunos directos que lo hemos usado aquí en el escritorio porque era más cómodo para el monitor, pero bueno, tienen que irse. Hay uno que está nuevo, nuevo y el otro que está montado para nosotros y vuelto a meter la caja. Sigamos, vale, tengo más cosas. Ah, sí, tengo una, otra cosa de informática. Espera, voy a sacar las cosas Si no sé lo que he explicado. Bueno, es igual, vale, ya me aclaro. Aquí, esto es súper importante. Esto es un hub USB-C Thunderbolt 4, ¿vale? Esto es la puñetera hostia para todos los que tenéis un portátil que tiene solo una entrada USB-C y necesitáis utilizar múltiples dispositivos Thunderbolt 4, como pueden ser pantallas, como pueden ser eh, tarjetas de red de 10 gigas, como pueden ser cualquier otro dispositivo que tengáis. Esto lo hemos usado muchísimo con mi portátil anterior, pero desde que tengo el Slimbook, el nuevo portátil, que si no lo sabéis Slimbook es la marca de portátil que hemos pillado, que es un portátil de puta madre y tenéis un vídeo en el canal eh, pues como tiene dos USB-C, esto ya no me hace falta, ¿vale? Pero que sepáis que esto es mmm, la hostia es son carísimos de hecho este vale 299 pavos nuevo y lo tenemos en 180, ¿vale? Así que aprovechar la oferta, 180 pavitos tenéis un Thunderbolt 4, un, un hub que está molto bene Venga, sigamos Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, venga, vamos a ir con vídeo, ¿eh? que ahora ya llegamos a la parte de vídeo. Y luego vamos a cámaras, lentes y iluminación, que dejamos para el final porque hay la puñetera hostia de material de iluminación. Vamos a ver, eh, vídeo. Vale, tenemos slider motorizado de Zippon, la marca Zippon esta. Esto es un slider motorizado muy bueno, de verdad. ¿eh? Es un muy buen slider, de hecho creo que hay un review en el canal, creo que sí que lo hicimos. Eh, y este es el modelo ma, el superior, no sé si hay alguno nuevo, eh, porque esto tiene más. slider Zipon Micro eh, 2E800, muy buen slider, que creo que vale mucho la pena, ¿vale? Eh, ya digo, 750 nuevo, mira, lo vamos a reventar más, 299 pavos, ya, es que más no puedo reventarlo, es, es que lo que quiero es quitarme todo esto de encima, 299, ¿vale? O sea, menos de la mitad de lo que vale nuevo y está sin utilizar más que para la vez que grabamos el review, ¿vale? Venga, vamos a ver. Tengo por aquí una mierda, que esto sí que no, no sé si alguien lo va a necesitar, pero si os dedicáis a hacer streaming, esto es una de las primeras cosas con las que streamamos los vídeos de este canal. Eh, es un switch de HDMI para poder pinchar dos cámaras a una capturadora de vídeo que utilizábamos en aquel entonces, ¿vale? Es un switch que básicamente te permite tener... Mmm, es un switch alimentado, con lo cual te permite tener dos señales HDMI de una misma sin perder, tener que cambiar de una a la otra. Puedes tener las dos pinchadas a través de esto de aquí y desde aquí tiene un switcher para cambiar. Está súper bien esto, normalmente vale 80... Pavos, creo. No, 69 euros, 10 euros. ¿Vale? O sea, 10 euros simplemente por si alguien lo quiere, porque por os compense eh, mandarlo por correo. Vale, ¿qué más? Vamos a ver, más cosas de vídeo. Vale, Holyland. Esto. Transmisores HDMI wireless. Esto es la hostia. Esto es con lo que hemos grabado muchas veces cuando grabamos con la gimbal en el jardín de mi casa y nos vamos moviendo por ahí con la gimbal arriba y abajo. Son una especie de retransmisores de radio que te permiten conectar eh, una cámara contra un emisor y del otro receptor lo conectas a una entrada de HDMI y puedes pasarte la señal, sea para grabar con un monitor a distancia, sea para eh, hacer un streaming uh, en Wi-Fi. ¿vale? Está súper bien. Y esto de aquí son los... Holiday Mars 400S, que son los buenos porque hay unos más baratos, 600 y pico euros, 400 euros, ¿vale? Están como nuevos, eh, están en perfecto estado, funcionan muy bien, los hemos utilizado nosotros tanto aquí en el estudio como fuera y la verdad es que es una joyita. Y la verdad es que no tengo un gran interés en venderlos, pero bueno, creo que alguien le va a sacar más partido que yo, con lo cual, de 600 y pico que valen nuevos, 400 euros, un 36% de descuento con un producto que está casi nuevo, ¿vale? Bien. Otra cosa muy buena que nosotros no utilizamos porque tenemos aquí una infraestructura y aparecemos la puñetera tele, eh, la Yolo Box Pro, vale, esto es una unidad que toda ella es una especie de tablet que te permite hacer streamings, tiene todas las entradas HDMI directamente, creo que cuatro fuentes o algo así. Si lo queréis buscar buscar Yolo Box Pro. Eh, la verdad es que creo que hemos hecho incluso un vídeo revivo en el canal, sí, creo que hay uno eh, está muy bien, es una unidad muy buena para todos aquellos que queréis hacer directos o que queréis meter en el mundo de emitir en directo en plataformas como YouTube, Facebook, etcétera Nosotros sinceramente tenemos una infraestructura ya mucho más montada y no tiene mucho sentido para nosotros aunque sinceramente prácticamente sustituye todo lo que tenemos y alguna vez lo hemos utilizado eh, además ahora tiene un servicio que sustituye a lo que sería Vimeo con lo cual incluso podéis pasar de Vimeo directamente y hacer emisiones privadas directamente con el YoloCast, que es el software, que, o sea, la plataforma que ellos han montado para esto, que podéis conectar directamente al YoloLib este. El YoloBox Pro básicamente os permite ser 100% inalámbricos, porque puede ir incluso con tarjeta de SIM y ir por datos, con lo cual no tenéis ni que estar en una conexión a internet, y puede ir con batería, con lo cual no tenéis por qué estar adaptados a la corriente, con lo cual podéis hacer directos desde cualquier sitio, cualquier lugar, con una cámara pinchada y podéis emitir un directo desde el medio de la calle. Así que es la puñetera hostia. ¿Qué vale esto? Pues una pasta. YoloBox Pro vale 1.200 euros nuevo, lo tenéis por 800 euros. ¿Vale? 800 euros, YoloBox Pro, funciona perfecto. Así que si os interesa, escribirnos que aquí lo tenéis. Vale, vamos a seguir. ¿Qué más cosas hay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recordad que acabáis de entrar en el vídeo que estamos vendiendo la mitad del estudio y 30.000 pavos de material que estamos liquidando con descuentos del 60, 70, 80%, 50, 30%. Hay un montón de descuentos y mucho material. Para comprarlo, simplemente os van a dejar la lista en el chat ahora mismo por si habéis llegado tarde, pero simplemente tenéis que. Enviar un mail a info.cubestudio.com diciendo el producto que queréis y por orden de llegada se van a ir dando las prioridades para la entrega. Es decir, el primero que me mande el mail será el primero que le dará la opción de pagar y si lo paga se lo tiene reservado. Tendréis, he dicho antes, 12 horas esta mañana para eh, poder hacer el pago y mañana por la mañana se os envía el producto. ¿vale? A ver si mañana podemos quitar todo esto de aquí del estudio y mandarlo a gente que realmente lo utilice y que no esté en un cajón ahí perdido como en nuestro caso. Vale, vamos a ir con cámaras y lentes, que esto ya es el, la joya de la corona. Vamos allá. A ver, cámaras y lentes. Tenemos varias cosas pequeñas y luego tenemos algunas cosas muy grandes. Mira, empiezo por esto. Filtros ND. <coughs> filtros ND de Gobe, de los modelos de dos picos, ¿vale? Que Gobe tiene diferentes picos según la calidad, ¿vale? Estos son de dos picos, eh, son filtros ND para, para bajar la densidad de la luz en exteriores, ¿vale? Sobre todo para vídeo. Eh, tengo dos ND8. Uno de 67 milímetros y uno de 72 milímetros y un ND64 de 62 milímetros. Todos ellos valen alrededor de 30-40 euros nuevos, 20 euros cada uno, ¿vale? Si alguien se quiere los tres, 50 pavos, ¿vale? Entonces son eh, 20 euros cada filtro, eh, 50 si os quedáis los tres, y son ND64-62 milímetros, nd 67 milímetros, ND8-72 milímetros. Todos ellos de la categoría dos picos. Las cajas están marcadas, los filtros están impolutos, ¿vale? Venga, ¿qué? Dime. ¿Solo pago, por Paypal? Solo pago por PayPal. Sí, a ver, te puedo cobrar por tarjeta si quieres, si no tienes PayPal, pero eh, por transferencia y tal es un puñetero coñazo. Pero eh, bueno, vale, sí, manda el mail y si quieres me pagas por transferencia cuando me, el, me mandes el justificante sea suficiente o un Bizum o alguna mierda así. Lo que pasa es que queremos hacerlo rápido porque el sábado me voy eh, de vacaciones una semana y quiero que todo esto esté vacío, ¿vale? Así que lo queremos hacer rapidito. Vale, vamos a ver qué más cosas tenemos vale tengo aquí una cosa un poco rara vale que es difícil de encontrar y que no sé si habrá alguien eh, hay alguno que use Fuji formato medio Fuji no lo sé os cuento esto básicamente es un tubo de extensión macro para montar lentes de Fuji a una cámara Fuji GFX vale y conseguir que sean macro directamente las lentes es de la marca Fotodiox una marca alemana Fotodiox Pro una marca alemana que hace las cosas muy muy bien vale entonces esto es un macro eh, con contactos, sí, tiene hasta contactos eléctricos, con lo cual os debería mantener autofoco y tal. Pero bueno, básicamente es un tubo de 48 y os cuento lo que pasa, esta gente lo hace tanto para Hassel como para eh, Fuji y me lo mandaron mal, me mandaron el de Fuji en lugar del de Hassel, luego me mandaron el correcto y me dijeron este quédatelo, pues aquí está, lleva un año en un armario porque no conozco a nadie que utilice una Fuji de formato medio, así que si la queréis, si alguien utiliza Fuji de formato medio, esto está súper bien. 120 euros nuevo 40 pavos, regalado, ¿vale? 40 pavos para el que lo quiera. Si queréis podéis usar vuestras lentes Fuji como si fuesen macro, ¿vale? Este tubo para alguien que utilice Fuji formato medio. Venga, vamos para allá. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, vale, tenemos tarjetas SD y un tarjetero. Que el tarjetero, mira, si alguien se queda al menos tres tarjetas, se lo regalo. Eh, a ver, tarjetas SD de 128 gigas a 160 megas por segundo de Sandisk, vale, son Sandisk Extreme Pro, las negras y rojas. 170 megas por segundo, las negras y rojas buenas que las anteriores son peores eh, 170 megas por segundo todas ellas estas tarjetas nuevas valen 45 euros 25 euros cada una, ¿vale? están utilizadas pero son relativamente jóvenes porque el tema es que ahora nosotros trabajamos con Angel bird que es una muy buena marca, que hace muy buenas tarjetas mucho más caras que las de Sandisk eh, y ahora trabajamos con ellos entonces estas de aquí se nos han quedado un poco eh, oxidadas y solitarias, ¿vale? y no las necesitamos, funcionan todas perfectamente no nos tenido ningún problema con ninguna de ellas etcétera, 25 pavos por tarjeta, 128 gigas, 170 megas por segundo, valen para 4K, os valen para fotos, valen para lo que queráis, ¿vale? Y el que compre tres tarjetas le damos un tarjetero rígido de regalo, que si alguien quiere el tarjetero rígido por la cara, vale 9 pavos, pero no lo voy a vender suelto porque alguien se va a quedar 3 tarjetas seguro, ¿vale? Hay siete tarjetas, ¿vale? No hay más. Si me escribís, pues os diré las que van quedando y las que queráis, para vosotros. Acordaros, 8 euros de envío y compréis lo que compréis. Si os lleváis todo el Tinglao, os hago precio especial, ¿vale? A ver, sigamos. Esto parece lo de. ¿Cómo es el programa ese de los almacenes? Que van y compran un almacén así sin saber lo que hay. Pues parece lo mismo. Si alguien lo quiere todo, de verdad, mandarme un mail, ¿eh? que os hago un precio guapo. No, en serio. Vamos a ver, más cosas. A ver, más cosas por aquí. Eh, objetivos, vale, venga, vamos con objetivos. Tengo por aquí, vale, de Olympus. Bueno, Olympus o cuatro tercios, que sabéis que Panasonic también le valen. Tengo un 8 milímetros de SLR Magic, que son una marca que hacen unos así como artesanos. Eh, es un ojo de pez eh, super ultra angular eh, y está súper bien, no sé si es ojo de pez de hecho, pero bueno, si siendo un 8 será ojo de pez, ¿no? es 4 tercios, no sé si es ojo de pez o lineal, no me acuerdo, eh, sinceramente, es un 16 milímetros equivalente en, en formato normal, igual es lineal, ¿eh? porque creo que lo compramos para hacer planos de, sí, sí, no no es ojo de pez, es lineal, lo compramos para cuando, cuando hacíamos, eh, trabajamos con Blackmagic, eh, las grabaciones de producción para tener un super superangular. ¿vale? Luego tengo un 14 de Panasonic, que sería como un 28. Esta es una lente que está muy bien, perdón, no he dicho el precio del 8. A ver, 8 milímetros, 190 euros nuevo, 120 euros, 40% de descuento, 120 euros este objetivo que vale 190 nuevo. Además, eh, normalmente esto os tiene que venir de fuera, con lo cual pagaríais aduanas, toda la hostia, más barato. 7 eh, en total? Envíos a México no te compensa, tío, de verdad te lo digo. Yo creo que no vale la pena. A ver, si me quieres comprar algo muy caro, pues lo hablamos, pero sinceramente te va a costar 100 pavos el envío. Entonces, si vas a comprar según qué cosa, pues no te va a compensar. Eh, los envíos a México, o sea, a Latinoamérica en general, desde España, son muy caros. Vale, 14 milímetros, Panasonic 2.5, eh, vale 255 nuevo, 180 pavos, ¿vale? Está nuevo, lo utilizamos durante tres meses. Si llega. Vale, listo, esto de aquí. Y luego tengo por aquí una lente más que nos hemos encontrado, esto es, esto es delirante. O sea, sabéis que nosotros trabajábamos antes con Olympus, luego trabajamos con Blackmagic para la producción y tal, y haciendo limpieza nos hemos encontrado un 1240 Pro de Olympus, que es una puta lente super pro, que es muy buena, en su caja, empaquetado, que, que no lo hemos, no, o sea, yo creo que igual no lo llevamos a usar, no o sé sea, igual, sí. Pero vamos, es igual, en cualquier caso, estará usado, pero está impoluto. Eh, vale 1.000 pavos nuevo, 999 euros, de hecho, 750 euros, ¿vale? Un 25% de descuento, creo que es un precio muy bueno, una lente Prime de Olympus, de las mejores que puedes encontrar. Que seguramente ahora con, la, con el tema del IPC y las hostias varias de, de la guerra de Ucrania y tal habrán subido de precio. Eh, 750 pavos, esta lente, yo creo que está muy bien, está impoluta, está como nueva, y eh, ahí lo tenéis, ¿vale? Si alguien quiere mandar una oferta por algún producto, Podéis hacerlo, pero os garantizo que sabiendo la experiencia del año pasado del mercadillo, para cuando mandéis una oferta habrá alguien que habrá dicho que se lo queda antes. Con lo cual, si mandáis la oferta, os tendré que decir, no, sí, tal, negociar, y en ese impasse de tiempo habrá mandado a alguien un email diciendo que se lo queda y perderéis la oportunidad. Así que, si queréis a alguien, hay algo, que me queréis mandar una oferta, porque dices, oye, mira, John, yo por el slider te daría X, pues vale, yo lo considero, de verdad, que lo considero, pero es muy probable que entonces ya esté vendido, ¿vale? Eh, venga, sigamos. Al primero que diga se lo queda, se lo queda. O sea, no hay, no hay reservas ni hostia. El primero que diga, John, me lo quedo, mándame eh, cómo te pago. Entonces, simplemente tenéis que mandar el pago más el envío a, al mail de Paypal, que es el mismo, info.cubestudio.com y lo tenéis. Lo único que mandarme el mail primero, porque si alguien ya ah, os ha, se os ha adelantado, no paguéis y luego os tenga que reembolsar la pasta y sea un coñazo. ¿vale? Eh, vamos a ver, más cosas. No soy el menor de los males. ¿Qué más me dejo por aquí? A ver, eh, vale, sí, esto de aquí. Esto es un Tamron 150-500 que me compré este verano para irme a Borneo a hacer fotos de los orangutanes, ¿vale? Entonces, me lo compré porque soy si es de, de, de Happy, pero es 5, 6,7. No es extremadamente luminoso, evidentemente, porque es una lente pues, que vale lo que vale. Pero, pero es muy buena lente, la calidad es muy buena. Entonces, inicialmente pensé en lo que nos lo quedaríamos para las producciones de vídeo, tener un super tele para hacer close-ups, pero luego me he dado cuenta que a 6,7, que es como esto es super close-up, en vídeo para las producciones aquí dentro no nos sirve por la mierda porque no tenemos suficiente luz. Pero para hacer exteriores, pájaros, naturaleza, es una muy buena lente que os da un reach de 500 con un coste muy, muy, muy reducido. ¿Qué vale esto? Pues mira, esto nuevo vale 1, 149, 950. Tiene dos meses. O sea, está en full de garantía, está perfecto, está impoluto, no tiene ningún daño. Lo he utilizado durante literalmente cuatro días que estuve en la isla de Borneo haciendo fotos a los orangutanes. Eh, pues eso, os, os ahorráis 200 pavos, un 17%, creo que es muy buen precio. Así que si alguien quiere un 150-500 de Tamron, montura Sony, que no he dicho nada, montura Sony E, eh, pues lo tenéis aquí por 950 euros. Dime. ¡Adjudicado! No, para Sony, para Sony E. Ahora ya no sabemos si es A ver, Olympus, Panasonic y, la, y el 8mm son cuatro tercios. El Tamron es para Sony Montura E. ¿Vale? Venga, listo, arreglado. Sigamos, ¿qué más me queda por aquí? Ah, claro, coño, me queda esto. Sí, pues ya está, creo que no me queda más de cámaras. Me queda mi preciosa Hasselblad 907X50C. La cámara más bonita que ha parido madre en este mundo es una cámara preciosa no solo eso sino que es una gran cámara sabéis que me he pasado ahora hace poco a la X2D y pues muy a mi pesar no puedo justificar retener esta cámara además de todos los equipos que tenemos de Sony etcétera con lo cual vendo mi cámara favorita con mucha diferencia vale es la 907X como digo Respaldo digital 50 megas, le podéis montar montura eh, lentes de montura X, si alguien quiere una lente para acompañarla, que nos lo diga y le buscamos una lente eh, nueva, de, o igual tengo algún contacto que tenga alguna de segunda mano. Viene con el grip, ¿vale? Que el grip vale 800 pavos por sí mismo, el grip este que veis aquí. Eh, si alguien la quiere sin el grip, lo podemos hablar, ¿vale? No hay problema. En esto sí que, bueno, os entiendo que no habrá 150 interesados como en las otras cosas, así que, bueno, lo podemos hablar con más tranquilidad, pero es una cámara... Que de PVP vale 7.248 con el grip, porque son 6.000 y pico más 700, eh, y la vamos a dejar en 5.200 euros con el grip. Está súper bien porque además la mandé antes de cuando vi que venía la X2D, la mandé al taller de Hasselblad a revisar, porque ya teníamos otra cámara con la que trabajar y podíamos mandarla a revisar, y la gente de Hasselblad, muy majos, me cambiaron todos los botones y el panel trasero entero que tenía ya unas marcas de uso, con lo cual tiene, bueno, prácticamente está como nueva, puede ser que tenga alguna marca estética mínima pero realmente está en muy buen estado el que vaya a comprar esto, evidentemente, si quiere que le hagamos fotos, verla más de cerca, venir a Barcelona por ella, que lo diga, sin ningún tipo de problema. ¿vale? Y esta cámara, la verdad es que es una puñetera joya. Yo me habéis visto trabajar con ella durante casi dos años y no, un año y pico, ¿no? han sido un año y poco. Eh, desde que dejamos la X1D2 y pasamos a esta, tuvimos las dos durante un tiempo, pero yo, no, esta la compré en diciembre del año pasado, o se tiene un año justo. Tiene un solo año, está en garantía. Eh, bueno, ¿qué os voy a contar de ella que nos haya contado durante todo este tiempo? ¿vale? Una gran cámara eh, de lo mejorcito que hay en formato medio y a un precio bastante, bastante digno, que para que os hagáis una idea supone un 28% de descuento sobre el precio real de la cámara es mucho un 28% de descuento en un equipo de estas características que normalmente se venden con poco más de un 10% de segunda mano y sabéis en las manos de quién ha estado, que no ha estado en sitios complicados ni mucho menos, son las es la cámara con la que hice las fotos de Corea, que me han valido un premio Lux, que me han valido las menciones de Hasselblad y todo el documental que habéis visto se hicieron con esta cámara, así que bueno, tiene un valor sentimental para mí, pero es lo que hay, viene la cámara con una batería y el grip, a partir de ahí si queréis una lente o queréis alguna cosa más, nos no lo decís. Y lo hablamos, tengo evidentemente de, de la mayoría de cosas, ahora entraremos en las cosas más caras, en lo de Profoto también, pero de la mayoría de cosas, lentes, etcétera, tienen todas sus cajas, manuales, fundas, etcétera, ¿vale? Eh, puede ser que, o sea, el, el slider también, las mochilas evidentemente no y alguna cosa más pequeña pues tampoco, pero la Hassel tenemos todas sus cajas, los papeles de garantía, los papeles de registro, tenéis todo impoluto como si fuese nuevo. Ahora la cámara pues evidentemente tiene un año de uso, aunque no está extremadamente explotada y como digo, le han cambiado el panel trasero que igual es donde más metes los dedos, así que en general es una muy buena propuesta si alguien quiere una Hassel esta desde luego es la cámara más chula que vais a poder tener. Además es totalmente compatible con todo lo que tiene que ver con la serie 500 de Hassel antigua, por lo cual si tenéis cámaras de las antiguas le podéis mandar el respaldo y trabajar en digital con vuestras 500ccm, etcétera, ¿vale? Venga, ¿hay algún interesado en la Hassel ahí en el chat? <laughs> por casualidad. Vamos a seguir. <coughs> Vale, a ver, creo que he hecho audio, creo que he hecho cámaras y lentes, creo que he hecho mochilas, vídeo y nos toca iluminación, ¿vale? Entonces vamos a ir por los LEDs y luego acabamos con lo de profoto. Bueno, vamos primero con lo de iluminación general y luego acabamos con lo de profoto. Vamos con, con los LEDs, perdón. Vamos con profoto primero, ¿vale? Tengo un kit de A2. El A2 es este flash pequeñito que es como una lata de Coca-Cola, ya sabéis, 100 vatios, que está súper bien. Tengo un pack que incluye el Profoto A2. El grid que veis que lleva puesto aquí, que es el grid click este. Una batería extra además de la que ya lleva de serie. Eh, también el gel kit, que es el, el kit de este de geles correctivos de color. Y un octa click, con lo cual con el octa click podéis hacer esto: es magnético, y lo pegáis aquí arriba. Y podéis trabajar ya directamente en exteriores con esta herramienta. ¡Pum! Tenéis el Octa, habéis visto en vídeos utilizarlo. En el workshop de Madrid y de Sevilla lo estuvimos utilizando en prácticamente todos los sets, eh, todos los días, mañana y tarde, estuvimos usando algún set con el Octa Click, porque realmente es una herramienta súper versátil que funciona muy bien. Este kit completo vale cerca de 1.600 euros nuevo, 1.587, y lo tenéis por 1.295. Todo esto, más los geles, más los clics más el grid, más la batería extra y evidentemente el A2 con toda su caja. El A2 tiene, yo creo que tiene cuatro meses o así, fue de verano. Me lo llevé a Corea, no lo usé y aquí ha vuelto. O sea que realmente lo he utilizado muy poquito. En este último workshop le, lo he usado esos dos días. Tiene algunas marcas estéticas porque el A2 tiene un cuerpo de goma y se marca muy fácilmente, pero tiene algunas marcas estéticas en, el, en los laterales, pero sinceramente nada de lo que preocuparse. No sé si se, se aprecia por aquí. Nos aprecia. Bueno, tiene como marcas de estas que es como si estuviese la, la goma marcada de ponerlo en la mochila con otras cosas. Pero, pero está perfecto y funciona perfectamente. ¿Vale? Esto en cuanto a lados, más cosas. Tenemos un B10. ¿El -click solo puede ser? No, esto de momento va en kit. Si no se vendiese, que lo dudo mucho, imagino que ya estará vendido, porque imagino que me habrá llegado 5.000 sobre eso, porque sinceramente es un pack, joder, en Profoto ahorrarte un 20% en algo que está casi nuevo y con garantía es prácticamente eh, imposible hoy en día. Entonces, eh, seguramente ya está vendido, pero no lo quiero vender en pack porque quiero eh, liquidar toda la parte de lo que es A todo junto, ¿vale? Bien, Profoto B10. Este está muy bien. Es el flash de 250 vatios, es el pequeñito, ya sabéis que la mayoría que hagáis localización interior y tal está bien. No os lo recomendaría si hacéis full exteriores en la playa, pero para lo que sea un flash portátil y tal está muy bien. Tiene muy poco uso porque lo compré y a la vez compré los dos B10 Plus que son los que he usado, con lo cual básicamente este no lo hemos usado mucho, pero tiene mucha marca porque ha viajado mucho con nosotros, tiene mucha marca física en el cuerpo del, del flash, eh, marcas de, pues eso, de rozarse con otros flashes y cosas de estas que es lo típico. ¿vale? Viene con una batería y nada más. Solo viene flash, batería, bueno, el cargador, evidentemente. Y esto ahora mismo lo han bajado de precio y hay una oferta actual, para que veáis que tampoco os digo porque esto vale 2.000 pavos normalmente, pero ahora mismo hay una oferta de 1.575 que no sé si quedan unidades por este nuevo, pero nosotros lo vamos a vender a 1.300, lo cual es un 17% de descuento sobre el precio de oferta que hay actualmente, que no sé si ha acabado esta oferta o no, porque creo que era eh, esta semana pasada estado ahí, pero no sé si era por el Black Friday o algo. Eh, pero normalmente vale 2.000 pavos y lo tenemos a 1.300, pero el precio de 1.300 lo he bajado porque había esa oferta, si no lo hubiese vendido en 1.500. Creo que es muy buen precio para este flash de profoto que está muy bien, 1.300 euros, lo tenéis en perfecto estado y en este caso os podemos dar un año de garantía con él, así que Está súper bien y creo que es un muy buen flash que os va a dar muchas alegrías. Venga, más flashes de Profoto. Eh, ¿Qué tenemos más? A ver, flashes, flashes, flashes. Vale, tenemos un R-Remote. ¿Dónde está? No está aquí. Se ha quedado en la caja, ¿no? Bueno, un disparador de Profoto de Remote TTL de Olympus, ¿vale? El, el, el anterior. Ahora está el Connect Pro, pues el anterior disparador que permite cometer tres canales y las potencias, TTL, H6, toda la hostia, para Olympus, ¿vale? Eh, está, ¿vale? Nuevo, también lo han bajado de precio ahora. Este, mira, fíjate que una de las cosas que quería mirar, ¿vale? La pantalla no tiene el plastiquito, que siempre se lo intentamos dejar, pero en los workshops algunos cabrones nos lo quitan. Eh, y tiene algunas rayitas mínimas, no afectan para nada a la visualización. Eh, de la pantalla, ¿vale? Pero no afectan para nada, así que está en muy buen estado. Es de Olympus, ¿vale? Y esto lo han bajado de precio ahora a 249, valía 400 pavos esto, ¿vale? Cuando yo lo compré, lo han bajado a 249 y lo vendemos en 200, ¿vale? Con lo cual tenéis un disparador, os ahorrar un 20%, 20% eh, y tenéis un disparador perfectamente funcional, que esto no se estropea ni que le tires contra el suelo, ¿vale? Venga, si alguien quiere el kit del flash y el disparador, que lo diga. Más cosas de Profoto. Venga, vamos allá. Mira, ahora sí, tenemos los dedos. Voy a sacar uno porque son iguales, ¿vale? Bueno, no son iguales, pero se parecen. no vais a ver la diferencia. Los dedos son los flashes de estudio por antonomasia, los mejores flashes de estudio que tiene Profoto, ¿vale? Entonces, tenemos estos bicharracos de alta producción. Esto os aguanta lo que le echéis, lo que le echéis y más. Eh, estos, la verdad, están en muy buen estado porque se utilizan aquí en el estudio, los utilizamos, pero es que aguantan carros y carretas, están preparados para disparar cientos de miles de disparos. Eh, tengo uno de 1000 y uno de 500, ¿vale? Estos son caros, ¿eh? El D2 de 1000, nuevo, vale 2771 euros. Lo tenemos en 1995, ¿vale? Es muy buen precio. Pensar que esto es un 30% de descuento sobre el precio nuevo del Flash. Creo que es un. Vamos, creo que es una batida de precio, creo que está tirado de precio, ¿eh? porque realmente, ya os digo, por foto no ves nunca nada con más de un 10% de descuento cuando hacen demo. Eh, un año de garantía también nos podemos dar y luego tenemos el mismo en 500 vatios que normalmente vale nuevo 2213 y lo tendréis en 1650 vale si queréis los dos decírnoslo y os haremos un precio especial amigo a ver mira precio especial amigo los dos 3500 pavos os ahorráis 200 euros más vale eh, muy buen precio la verdad para estos flashes de profoto que no se venden de segunda mano porque duran la vida y aguantan lo que les echéis vienen con su funda con sus cables todo, todo bien, bonito y evidentemente están usados, con lo cual tienen eh, algunas marcas estéticas, ¿vale? Pero en ambos funciona la luz de modelado, que es lo primero que se os fundiría, y todo súper bien y súper bonito, ¿vale? Así que todo correcto. Venga, ¿alguna duda de algo más? Sigo, vale. Vale, tenemos una cosa que es un poquito más rara, pero que vale mucho la pena y que es un puñetero chollo, porque sinceramente yo lo tengo aquí y no lo utilizo casi nunca. Tenemos el Grid Kit de Profoto, ¿vale? Esto es una cosa bastante rara que no sé ni si se vende ya, pero el Grid Kit básicamente es el paquete de tres grids para campanas generales, los, los zooms estándar de Profoto. Entonces te viene con el grid de 10. El de 20 y el de 5. Los tres grids, estos hechos a mano, de profoto, que siempre vacilan de la calidad porque son realmente obras de arte artesanales. ¿vale? Están muy bien y esto, el pack de 3, vale la friolera, agarraos a la silla. El pack de 3 vale la friolera de 495 pavos y lo voy a dejar a mitad de precio, 250 euros. Están impolutos, ¿vale? están como nuevos, no tienen prácticamente marcas y vienen en su fundita con el collar. No los puedo vender individualmente los tres o si no, se quedan aquí. Más cosas, vamos allá, a ver. Eh, Profoto OCF Snoot, vale. Eh, tenemos un Snoot de estos nuevos, de, de los de, ¿cómo se llama esto? De mmm, silicona. De silicona, de estos Snoots, eh, esto vale 99, lo tenéis por 75, ¿vale? Un 25% de descuento. Está literalmente como nuevo, no tiene ninguna eh, marca. Tengo un Snoot de los antiguos, de los OCF antiguos, y estos que eran más de plástico. Que está quemado. ¿Por qué? Pues porque algún zumbao aquí en el estudio lo metió con la luz de modelado de un D2 y lo fundió, porque esto está pensado para los B10 y tal. Entonces, no sé si lo podéis apreciar, pero por dentro se ve que está como quemado, ¿vale? Pero funciona perfectamente. Es decir, tiene unas burbujitas y tal. Sí que es cierto que tiene un agujero aquí que tendréis que poner un trozo de cinta americana, pero por lo demás eh, es funcional como SNUT y funciona perfectamente, ¿vale? Y esto vale normalmente. ¿Dónde coño está? A ver, SNUT, aquí. Quemado 100 euros, pues lo tenéis por 20 pavos, ¿vale? O sea, un 80% de descuento y da la misma función y funciona exactamente igual que uno nuevo. Vale, más cosas. Tenemos Bardor también, ¿vale? El Bardor no lo voy ni a sacar porque está nuevo. El Bardor de OCF, ¿vale? Que es el modelo este con la silicona también y tal. Eh, 199 euros, lo tenéis por 130 euros, ¿vale? Que es un 35% de descuento. Eh, está como nuevo, no lo hemos usado nunca más cosas eh, todo esto no os penséis que me lo han regalado a mí ¿eh? que todo esto lo compraron en algún momento en algún momento de fie, feria de oh necesitamos un barn y luego no lo hemos llegado a utilizar nunca dime preguntas no vale <laughs> te reías de mí no vale vale a ver creo que de profoto está todo <coughs> vale de profoto creo que está todo vamos a seguir ahora con material un poco más adquisible ad ad accesible eh, vale tengo un beauty dish de 70 centímetros atención a los emails que van a empezar a volar y todos los modificadores que vais a ver de estos, tipo Falcon Eyes y tal, que vamos a vender, le podemos poner la montura que queráis, ¿vale? Por defecto vienen con Bowens si no me decís nada, pero si queréis una montura Elincron se la podemos poner, si queréis una montura Profoto tendrá un pequeño suplemento, pero se la podemos poner. Esto es un Beauty de 70 centímetros blanco, ¿vale? Como veis, tiene el calcetín, pero no tiene el plato central, ¿vale? no tenemos el plato central entonces o lo hemos perdido o no vino o lo que sea con lo cual si le queréis hacer una chapuza con una palangana o algo así tenéis un beauty de puta madre si lo queréis usar como si fuese un octa también tenéis un beauty de puta madre porque esto con el calcetín pues os va a dar una luz muy chula un poco más contrastada que un octa normal no voy a tener huevos a montar esto ¿no? eh, pero que os va a funcionar perfectamente vale así que el que lo quiera aquí lo tenéis esto es un beauty de 70 centímetros blanco sin el plato interior y con el calcetín, ¿vale? ¿Qué vale eso? Vamos a ver, por ahí Beauty, 70, blanco, sin plato central, 129 euros nuevo, 35 pavos, precio de arribo, ¿vale? 35 pavos, tenéis un Beauty de una palangana de hierro del bueno. Venga, sigamos. Pies de luz, vale, tengo pies de luz, a, bueno, los que veis ahí creo que están, son, se abrieron para un evento que hicimos para una asociación fotográfica donde vinieron 150 fotógrafos y montamos 7 sets en paralelo, fue una puñetera locura y tuvimos que abrir un montón de pies para poder montar ese tinglado Y entonces se quedaron en sus cajas, son nuevos, se han utilizado un día y luego se han vuelto a meter en sus cajas, ¿vale? Entonces están impolutos todos ellos. Estos son pies de luz eh, de los que vendemos en la tienda, 806, eh, que son los pies estos metálicos, valen 34,90, los tenéis a 25 pavos cada uno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, creo, algo así. ¿Vale? Así que escribirnos, los primeros que escribáis os los lleváis. 25 euros cada pie. Vale, Streetbox. Para comprar, mandáis un mail a InfoRobaCubeStudio con el producto que queréis comprar. Va por orden de llegada de emails. El primer email que me llegue sobre la mochila se queda la mochila si me la confirman en las siguientes 12 horas. Yo os digo, oye, vale, perfecto, eres el primero que me ha escrito, mándame el PayPal a esta dirección con esta cantidad, con el envío más la mochila y pásame el, el PayPal, la confirmación del PayPal más la dirección de envío. Y mañana por la mañana te lo mandamos. Si estás el segundo o el tercero, te diré, oye, me ha llegado alguien antes, te mantengo en lista. Y si el primero, por cualquier cosa, en 12 horas no me contesta, te escribo y te digo, oye, lo quieres, es tuyo. Vale, y así es como lo vamos a hacer. info@cubestudio.com, mandáis los emails y podéis adelantaros si miráis la lista y la miráis por vuestra cuenta. Vale, vamos a ver. Streetbox de 150 x 30 plegable. Vale, como veis, esto de aquí es un Streetbox de los que tenemos evidentemente en tienda y está completito con difusor central, que a veces falta, sí. Está todo, ¿vale? Entonces, esto es plegable, es 150 x 30, montura Bowens y está, pues yo qué sé, igual lo hemos usado en algún workshop o alguna cosa, pero está como si estuviese nuevo. Esto vale 104,80 nuevo, lo tenéis por 60 pavos, ¿vale? 40% de descuento sobre este. Hay muchos más, ¿eh? Esto es, por ejemplo, veo que el grid tiene más polvo que el alcoyano. Yo creo que hicimos algo de harina con este grid o algo. El grid no quiere decir que el softbox también estuviese ese día, ¿eh? Porque los hemos mezclado y, y cosas así. Vale, entonces, streetbox tengo este, y dejarme ver si tengo alguno más. Eh, streetbox, hemos dicho este, 104, y vale 60, ¿vale? Luego, softbox, streetbox, streetbox, ¿vale? Si tengo varios más nuevos... Que no se han abierto nunca, que estamos liquidando a stock de almacén para hacer limpieza, eh, que son como ese, pero nuevos, nuevos, nuevos sin abrir, que valen 104, como digo, a 75, en lugar de a 60, que está ese. ¿vale? De esos creo que tengo como 3 o 4, ¿vale? Así que si queréis uno de esos, pues lo decís. Vale, más cosas, más softbox de estos. Tengo por aquí. Vale, a ver, que, que no me lío porque me voy a dejar cosas. Voy a ir por orden, si no me voy a dejar cosas. Luego vuelvo con los softbox. Packs de bolsas de contrapeso. O la montura que tú quieras. Si nos dices qué montura quieres, te la cambiamos por la que tú quieras porque todos estos modificadores se pueden cambiar de montura. A ver, si hay algo concreto ya te diré. Pero lo que no es profoto, en general podemos cambiar la montura. De hecho, aquí tengo estos dos con Bowens. Es esta con profoto, pero por defecto, al precio que estoy diciendo, van con Bowens o el InChrome. Si queréis alguna montura especial, me lo decís y si os podemos poner un anillo, por ejemplo, el de profoto, pues vale 20 euros y tenéis el anillo de profoto. ¿vale? Si tengo alguno de segunda mano, pues lo pongo por 10. Pero que vamos, que, que, que en principio decírmelo, oye, me quedo con el stripbox, pero ponme montura Profoto dime cuánto es. Y te paso el resultado y si no te gusta, pues cancelamos y paso al siguiente. Vale, bolsas de contrapeso. Estas son unas bolsas de contrapeso un poco diferentes de lo habitual. Son, se pueden meter con velcro y cremallera, o sea que están bien, tienen dos laterales y luego tienen pues la parte para ponerlas así normales o unos ganchos para colgarlas de algún sitio. Sitio, ¿vale? De estas las vendemos en packs de 4 a 20 pavos el pack. Esto no sé qué precio valen, pero creo que alrededor de unos 40 o 50 euros el pack de 4. ¿vale? De esto creo que tengo 3 packs, o sea, tengo unas 12 bolsas en total. Eh, vale, sigamos. Vale, tengo un street box de Small Rig. ¿Dónde coño está? Aquí. Vale, es un strip box de la marca Small Rig, que es una gama nueva de producto que han sacado. Eh, y han sacado unos strip box que están muy bien porque son de montura rápida. A diferencia de esos que se pegan con. Con bisagras, estos se pliegan como, no sé, una especie de... No sé cómo decirlo, ahora os lo enseño y acabamos antes. A ver, primero ya veis que viene en su fundita Super Pro. La verdad es que estos de Small Rick hacen las cosas bastante bien. Y entonces viene aquí dentro y viene como premontado. Entonces tú lo abres y directamente cuando lo abres solo tienes que tirar de las patas para arriba y se quedan fijas. Entonces, pum, pum, pum. Si lo pongo en el suelo igual puedo hacer pum. Vale, y la última pata, no sé si podré aquí con la mano. Vale, ahí lo tenemos. Y tenemos este strip que se acaban de reventar las puntas de aquí, muy bien. Ah, no, esto es así. Vale, no, no se han reventado, son así. Quedan aquí sobresalidas, es que es diferente de los habituales. Vale, y tenemos este strip 120x30, montura Bowens, tiene doble difusor y la verdad es que está bastante bien. Eh, y como digo, pues tiene un sistema de montaje que luego cuando lo sueltas apretas aquí una patilla. Me voy a arrancar un dedo que te juegas, voy a poner el suelo. ¿Cómo se desmonta? Ahí, vale. Tiras para arriba y apretas, ¿vale? Y se desmonta y se pliega en un momentito, ¿vale? Esto es una montura rápida de, de SmallRig. Y está nuevo, no lo hemos utilizado más que en el vídeo que, que hicimos sobre el LED de SmallRig, eh, que nos mandaron este softbox para poder montarlo en el LED y que saliese uno suyo. Ahí, tiene un grito aquí dentro. Tiene un panel de abeja aquí dentro, no lo había ni visto, ¿vale? Esto está en perfecto estado, literalmente nuevo, nuevísimo. ¿Esto cuánto vale? Pues ahora os lo digo, porque no tengo ni idea. Este strip es montura Bowens. Este sí que no le puedo cambiar la montura, ¿vale? Porque no sé qué tipo de anillo lleva, pero creo que no se la puedo cambiar. A ver, el de Small Rick. Strip box, Small Rig, 140 pavos nuevos, lo tenéis por 99, 30% descuento. 99 euritos Small Rick, 120 por 30. Vale, tengo disparadores de Pryolite, si hay algún raro uno, como por ejemplo uno que yo me sé, que igual me está viendo que tiene Pryolite, tengo tres disparadores de Pryolite que sinceramente Pryolite tan cerrado con lo cual yo creo que tiene poco sentido ya eh, que prácticamente los estoy regalando solo a un precio absolutamente irrisorio estos disparadores tengo uno que es universal, el que no es HSS y dos de Canon de la gama Hot Sync. Esto vale 250 pavos cada uno, lo tengo en 30 pavos, ¿vale? Simplemente por darle un punto significativo. Si no, los meteré en eBay, que en Alemania seguro que los vendo eh, rápidamente. Eh, porque en Alemania hay mucho, mucho Light Bueno, en definitiva, tengo dos de Canon y uno normal, 30 pavos cada uno. Si alguien los quiere, porque tiene un Light o lo que sea, que lo diga. Eh, son los disparadores, pues, como un zapato de grandes, pero son los que hay para esos flashes, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, volvemos al softbox plegable. Ahora ya llego aquí. softbox, softbox, softbox. Blocks. Softbox plegable. Este es lo mismo, que por cierto os voy a enseñar el sistema porque si no lo conocéis pues hago publicidad porque esto lo vendemos en la tienda de Cube Studio. Aún. Entonces lo voy a abrir por aquí. Entonces Simplemente tiene esta especie de bisagras que tú las abres así y se queda ya plegadito bien mono. ¿vale? Entonces este es un 80-120 con doble difusor, montura Bowens. Eh, está usado, tiene marcas estéticas, es el que usábamos para simular la luz de la ventana, por eso lleva montura Profoto en eh, la ventana falsa de Budua que teníamos, ¿vale? Eh, 100 pavos o algo así creo que vale nuevo, eh, 40 euros. No, espérate, lo he visto mal. no, no lo he visto bien, joder. Joder, qué tirado, tío, 40 pavos. Vale, 40 pavos, softbox, 80-120, estáis tardando, el que no haya mandado el mail ya me parece que no lo va a ver. Vale, softbox, Octabox, que está como nuevo. ¿Dónde coño está? Ah, está ¿Dónde están los... ¿Cuál? ¿Este? No, los 80-120 no tienen grid, no hay un grid. ¿Dónde están los que, los que teníamos de, de hoy que han estado... Arreglando. Que estábamos viendo los difusores. Ah, aquí, coño, vale. Vale, están por aquí. Bueno, no os voy a abrir, el sistema es el mismo, no vamos a perder tiempo abriéndolos todos. Tengo Octabox, que está como nuevo, 84,90, lo tenéis en 40 pavos, 52% de descuento. Está usado, eh, pero. Eh, vale. Tengo también. Softbox, Stripbox de 150 con grid, como ese que hemos visto antes. Tengo otro más que le falta la cuerda que hace que el cuello cierre y no tenga filtraciones de luz para atrás. Si os cogéis un cordón de zapato, lo metéis por dentro y lo tenéis como nuevo. Eh, en lugar de 104 que vale, 40 pavos. Luego tenemos otro 110 con grid, que el que os he dicho hace un momento era sin grit, que está usado, 50 pavos en lugar de ciento y pico que vale. Uno de 80 centímetros, octa, está como nuevo, 40 pavos en lugar de los 80 que vale. Y ahora voy con los otros porque tenemos nuevos de tienda, por si a alguien le interesan, pero eh, esto es lo que hay. Vale, hay una tienda de producto de estas, de una tienda de campaña de estas que se hace un cuadrado blanco, con telas y todas las hostias, de 80 por 80 o de metro por metro, no sé, es gigantesca, que lo compramos un día por si un producto nos daba problemas, pero al final lo hicimos bien. Eh, esto sirve para hacer ese tipo de cosas de producto, si queréis, de una forma sencilla. ¿Cómo? 80 centímetros, octa, sí. Octa de 80, no sé dónde está, pero está por aquí. Eh, la tienda de campaña, esta 80 por 80 o 100%, no sé cuánto es, pero es grande. Eh, vale 100 euros nueva, pagué 100 euros por ella en Amazon y la dejamos en 40 pavos. Es una tienda de estas cuadradas. No sé qué es la abro, pero es que es un coñazo luego plegarlo. Bueno, nada, para que no se diga. Para que no se diga, la abrimos. Vamos a ver. Estoy yendo muy rápido y me sabe mal que. Ahora viene cuando aquí sale otra cosa, que no es lo que pensaba. Casi me arranco un ojo, ¿sabes? Vale, como veis, vale, yo creo que es de metro por metro, ¿vale? Es puñeteramente gigantesca. Entonces, aquí dentro podéis meter un producto o un niño y hacerle fotos, ¿vale? Entonces tiene telas de diferentes colores para los fondos y no sé qué más tiene, ya está. Y esto lo ilumináis. Aquí tienen las telas estas. Sí, aquí tienen las telas estas blancas y luego tienen las negras, roja, azul y no sé qué hostias más, ¿vale? Bueno, estos son los kits estos de Amazon, que ya sabéis cómo van. Ahora a ver quién tiene huevos a plegar esto otra vez, Eh, eh Está, está nuevo, o sea, no lo hemos llegado a usar, yo creo. Eh, creo que lo compramos por si nos daba muchos problemas un. ¿Qué fue? Por el robot de cocina, ¿no? Sí, fue por el robot de cocina que de, de, de Taurus que hicimos. Eh, que era brillante por todos lados y era una putada. Y al final lo hicimos bien <laughs> en lugar. Pero lo compramos por si, como back plan, plan B, por si acaso. Y luego se me olvidó devolverlo a Amazon. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vale, esto ya lo he dicho. Vale, tengo aquí esto. Un ring light de estos que tantos molan, que son guays que son para hacer luces de, así en los ojos con un circulito y tal eh, LED este es de 50 vatios es muy potente y es RGB con lo cual os permite mezclar eh, cualquier color que queráis o sea, es como diríamos el top de gama es de 18 pulgadas con lo cual creo que son 60 centímetros es bastante grande y es como un poco el top de gama de este tipo de producto tenéis productos de estos por 10 pavos en Amazon pero evidentemente no son como este vale este es el, el más top de gama y este vale 2,49 nuevo lo tenéis por 120 pavos vale 50 vatios es mucha luz vale o sea mucha luz LED con lo cual os va a funcionar muy bien incluso para iluminar si no lo queréis utilizar para hacer los anillitos en el ojo, ¿vale? Como, como luz de por sí ya es bueno. Vale, más cosas. Tengo un Fresnel óptico, de estos que sabéis que, que usamos mucho aquí, pero tenemos otro mejor y es el que usamos siempre. Este lo tengo con montura pro foto y creo que va a ser difícil quitársela. Porque no sé si tenemos la, la montura Bowens, pero si alguien lo quiere con Bowens, que lo diga y lo miramos, ¿vale? Porque este tiene montura pro foto porque lo adaptamos y taladramos una montura pro foto para poder ponerlo y tal, pero en principio lo que taladramos fue la montura, no el Snoot, con lo cual deberíamos poder volver a ponerle la montura original que era Bowens. Lo que pasa es que no sé si la voy a encontrar. Este vale 245 euros en Amazon, viene con un 50 milímetros de yog nuo, la lente va incluida eh, para Canon. Y lo tenemos en 180, ¿vale? Que creo que es un muy buen precio. Esto supone un 26% de descuento por un producto que no se puede romper porque básicamente está como nuevo. Os vendría con una patillita de esas y con algunas láminas que tengamos por aquí, ¿vale? Pero luego podéis comprar más si queréis. Eh, más cosas. No, de 90% 20, pero foto no hace. Por foto hace el 3x4, que es 80-120. Ah, no, es 90-120, tienes razón. Eh, tengo uno, pero no lo vendo porque lo utilizo aún. <laughs> ¿Vale? Entonces, a ver, ahora os voy a decir una lista de producto nuevo de la tienda que no se ha abierto y que hacemos simplemente por vaciar un poco el almacén, ¿vale? Entonces, todo esto es producto literalmente nuevo, ¿vale? No se ha usado, es como si lo compráis ahora mismo en Cube Studio, lo vais a comprar, es el mismo producto que recibiríais. Entonces tengo Streetbox de 150 por 30 creo que hay dos. Eh, 104 euros lo tenemos en 75, creo que ya lo he dicho antes. Eh, tenéis toda la lista, os la van a linkar otra vez para que la tengáis a mano. ¿vale? Eh, Octa de 80, nuevo, 60 euros en lugar de 80 y pico euros que vale. Octa de 110, nuevo, 60 euros en lugar de 84 que vale, eh, sin grid estos dos. Softbox de 60 por 90 con grid, nuevo vale 76, lo tenéis por 50. Softbox 60 por 90 sin grid, nuevo vale 56, lo tenéis por 45. Eh, Octabox de 80 por 120, valen 104, como los que hemos, el que hemos visto aquí antes, pero esto es nuevo de tienda por 70 euros. Eh, vinilos, fondos de vinilo, esto cuidado, tema envíos, los vinilos son carísimos de enviar, ¿vale? Igual os cuesta como 60 pavos que os enviemos el vinilo, porque pesan como un muerto y miden como un cadáver, y con lo cual la, el tema de agencia es muy complicado con los vinilos, ¿vale? Así que en esto tenemos que revisarlo, creo que la última vez eran cerca de 60 pavos el envío, ¿vale? Pero tenemos vinilo negro, y vinilo verde, croma, eh, normalmente valen 180 y somos los más baratos de España con ellos. Los tenéis en 150 euros, ¿vale? O sea, os puedo asegurar que es la mitad de lo que vale cualquier vinilo en cualquier tienda de, que os encontréis por aquí. Vinilo de 11 metros por dos, no, perdón, 6 metros por 2,75, ¿vale? Vale, Octabox de 150 centímetros, nuevo, repito, todo esto es material nuevo, ¿eh? Octabox de 150 centímetros, ahora vamos con los fondos Gravity pintados a mano, que sé que muchos sois super fans de ellos. Eh, Octa de 150 con grid, 159 euros vale, 100 euros lo tenéis de descuento hoy. Brazos para sujetar reflectores, de esos reflectores así de 5 en 1, un brazo para sujetarlo a un pie de luz, valen en 29,90, los tenéis en 19 euros. De todo esto hay 3-4 unidades de cada, ¿vale? Eh, grids para Beauty D's de 50 centímetros. 20 pavos de 50 que valen grits, para beauties de 56 centímetros, 20 pavos para 50 de 50 euros que vale o 59. Eh, no os puedo garantizar al 100% que os encaje con vuestro beauty, a menos que me lo compraseis a mí, porque son beauties de la misma marca que nosotros vendemos beauties. Entonces, lo que pasa es que tenemos unos cuantos beauties de más, comparado con los beauties en sí que tenemos, con lo cual nos sobran eh, grits. Entonces, si tenéis un beauty de 56, seguramente os valdrá el de 56, pero no os puedo garantizar que os funcione. Vale, ¿qué más? Fondos de papel, ¿vale? Tenemos también de lo más barato que hay en España en fondo de papel. Fondo de papel normalmente nosotros tenemos en tienda 69 euros. Hoy hasta mañana los vais a tener a 55 pavos, ¿vale? Tenemos solo estos colores, blanco, cherry, storm grey, cherry rojo, eh, verde croma, larkspur, que es un azul, croma blue, que es un azul más fuerte, sunflower, que es un amarillo, cardamomo, que es marrón, Ivorine, beige y dawn grey y wheat, que son como beige claritos. Eh, bueno, el beige es un poco más oscuro. Buttercup eh, y Morning Mist, que es un gris. ¿vale? Buttercup es un amarillo pastel. Estos colores que he dicho los tenéis a 55 pavos por fondo. El envío de los fondos son 18 euros. ¿vale? Así que eh, es un poquito más caro. Y creo que me falta algo más. Chris. Así, los fondos Gravity. Y no sé si me dejo algo más. Ah, coño, y los LEDs estos, coño. Ahora vamos con los LEDs. Vale, vamos con los Gravity primero y ahora pasamos a los LEDs. Los Gravity. Tenemos 5 gravities, 1 2 3 4 5. Lo que vamos a hacer es que simplemente voy a quitar, dime. a cuánto? A 55 € fondos de la tienda. La gente por aquí ahora van. Ahora van. a ti? ¿El lo la montura Sí, sí, lo quieres con la montura Profoto? Sí, si la quieres con la montura Bowens, dímelo y miraré si nadie le compra con Profoto, te la busco porque no sé si está en almacén. Sí, sí, es una óptica Canon y le metes lentes Canon, la que tú quieras. Vale. Sí, por eso lo vendemos, porque no tengo lentes de Canon. ¿Todo eso va con Bowen's? Todo eso va con Bowen's. Si queréis otra montura, en los de tienda tiene un precio aparte, aunque sea el InCrom. En los que son de segunda mano y tal, en esos la montura os eh, pues la puedo cambiar por el InCrom o si queréis incluso pro foto os la puedo cambiar, pero ahí tendrá un sobrecoste. Ya os diré cuánto porque depende del... De, de si tenemos stock de monturas de segunda mano de ProFoto o si son todas nuevas, que nuevas valen 20 las normales y 40 las que son exactamente como las de ProFoto, como esta de aquí. Pero si, si en general todos es Bowens, o si quieres el Incrom, tengo unos cuantos anillos por ahí de segunda mano. ¿Vale? Fondos de gravity. Los fondos de gravity son pintados a mano en Serbia por un pintor de la hostia. Los utiliza Lindsey Adler, los utiliza Chris Knight. Los utiliza medio mundo porque son los mejores fondos. Relación calidad-precio con mucha diferencia, ¿vale? Entonces estos fondos pintados a mano tenemos este marrón, bueno, que es esto? marrón, gris, sí es marrón. Estoy daltónico ya. Este marrón que está muy bien, que tiene una textura suavecita, no es una textura extremadamente fuerte. Tenemos estos están valen 400 euros nuevos. Los dejamos a 300 euros el fondo, ¿vale? 300 pavos cada fondo. Tenéis cuatro. El que compre los cuatro le hago algún descuento más, ¿vale? Eh, tenéis cuatro de estos grandes, que estos son de dos, 210 por 280, que son los grandes, y luego tenemos uno más pequeñito que creo que hará, pues, metro y medio, metro y medio por dos o algo así ahora. Este es como verde. Este es más barato. Esto creo que vale 230 o algo así de. O sea, nuevo vale 300 y pico. Y lo tenemos en 200. Venga, va 200 pavos eh, redondos. ¿Vale? Este es como verde oscuro, tiene una textura muy bonita. Es verde oscuro, ¿vale? Qué más, 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 qué más. ¿Cómo? Sí, ya lo hemos comentado. Este es el gris clarito, es muy bonito para los que hacéis fotografía familiar y tal. Es un muy bonito este fondo, vale. Bueno, lo veis ya, no supongo que no lo habrá más. Pero lo veis que es un fondo de color gris claro, como un beige. En tonos grisáceos y con mucha textura. Es muy bonito. De hecho, si os vais a mi, a mi Instagram, seguro que veis fotos con todos ellos, ¿vale? Porque son los fondos que he utilizado yo y que ahora pues, los quiero renovar y con lo cual vendemos estos y compramos otros. Eso era mi pie. Au. Pero un momento, que hay más fondos. Eh, que los tienen que ver un poco, ¿no? Al menos. A ver si puedo no liarla mucho. Vale, este es verde con ciertos tonos de ocre y rojo. Es muy guapo, este es mi favorito. De hecho, no sé si este deberíamos venderlo. Pero este es mi, mi fondo favorito, lo he utilizado muchísimo en infinidad de ocasiones. ¿vale? 300 euros cada fondo en lugar de 400 que valen nuevos. Si os los lleváis todos, os arreglamos algo. Eh, y aquí tengo el último, que es el marrón óxido, que es muy guapo. ¿Qué fondos? 2,80 por 2,10. Menos el pequeño, que vale 200 en lugar de 300, que mide 1,50 por 2, creo. Este es un marrón óxido que es muy bonito y que tiene muchísima textura. Se queda brutal en retrato. ¿Vale? Así que... Ahí están todos. Hay un marrón más oscuro con menos textura. Hay un marrón óxido con mucha más textura. Rafa, de, de hasta por detrás, los <laughs> sí. Los gravity son muy guapos esto por detrás. ¿Qué tal, Rafa? Eh, ahí están. Vale. Vale. Más cosas. A ver. Me quedan LED solo, ¿no creo, Chris? Sí. A ver, déjame repasar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Te vale, perfecto. Vale, vamos a los LEDs. A ver, ¿dónde están los LEDs, tío? Aquí abajo hay una categoría de LEDs, ¿no? Vale, vale LEDs, tenemos, vamos a ver, tenemos, 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 tenemos. Vale, tenemos primero este, que está nuevo, que no lo hemos usado nunca, creo, que es un LED pequeñito, muy suavecito, de 80 vatios. ¿Vale? De la marca Falcon Eyes, gama muy baja. ¿eh? Esto es lo más básico que puedes coger en un LED decente. No tiene prácticamente control, es todo analógico, eh, pero funciona y te sirve como un punto de luz. Este LED es de 80 vatios como digo, lo cual ya está bastante bien para empezar a iluminar y utilizarlo. Y este vale nuevo, 151 euros, 99 pavos. Está nuevo, literalmente. Va en su funda, con su reflector, eh, su transformador, tenéis todo, ¿vale? Está impoluto y como nuevo. Vale, vamos para allá. Este LED ya está. Vale, siguiente. Uy, que se cae. Vale, siguiente, otro LED grande. Este sí que es más tocho. Este es uno de los LEDs que hemos estado utilizando aquí hasta hace muy poquito que nos hemos cambiado a un LED superior. Esto es un chollazo, pero tiene sus peros, ¿vale? Lo voy a enchufar de momento. Va con esta unidad de aquí abajo. Y ahora lo reventaré. Vale. Entonces, es un LED bicolor. No sé si podéis ver más o menos la luz que hace. Sí. Uh, uh. ¿Vale? Entonces es un LED bicolor, viene con una campana de 18, viene en un maletín así tipo Pelican todo puesto y podéis cambiarle el color de 5600 hasta 3000 kelvins, ¿vale? Tienes esa opción. ¿vale? Eh, luego podéis regular la potencia... Ah, no, mira, hasta 8000. De 3000 a 8000. Mira que bien. Eh, el nuestro solo llega a 5 6. Eh, y le podéis regular la potencia, evidentemente. Tiene soporte para cargar, meterlo con batería sube. tiene soporte para temas inalámbricos, etcétera. ¿Cuál es el pero? Pues que está muy usado, ¿vale? Entonces, básicamente, el problema que tiene, primero que alguna parte del cable seguro que va, está con cinta americana porque son como cables que se van empalmando entre sí y se habrá roto el, la, el ajuste y tal y está pegado con cinta americana, vale, eso no tiene mayor secreto, pero funciona, ya habéis visto que funciona perfectamente. ¿Qué más tiene? Pues que la zona esta de los dientes, lo típico para aguantarlo, está muy tocada y le cuesta aguantar ciertos modificadores muy grandes. Es decir, nosotros normalmente lo utilizábamos con una octa de metro ochenta. Si vais a meter un octa más pequeño no creo que tengáis problema y sois un poco manitas seguro que la podéis reparar, ¿vale? Pero para nosotros, pues bueno, tenemos otros LEDs ya y pues la verdad es que lo, seguimos, lo hemos utilizado hasta hace muy poquito. Sí, ¿no? Sí, porque además mandamos el otro LED de 300 a reparar y lo hemos seguido utilizando y aguanta, ¿vale? Pero no está en el mejor de sus días. Este LED nuevo es, un, es de 300 vatios, Eso es muy potente. Nuevo vale 1.018 pavos. Lo tenéis por 400 euros, creo que es un precio absolutamente regalado para un LED que os da muchísima luz y que funciona muy muy bien y que además lo podéis sacar con baterías a la calle, las baterías no están incluidas, pero bueno, eh, el LED está muy bien. 400 pavos el LED de 300 vatios, monoblock, montura Bowens. Vale, ahora me queda una cosa más que ya está. tiene más años que la puerta y creo que, que, están, eh, bueno, que ya están un poco tocados, que son estos tres LEDs pequeños. Pero esto está mal, ¿eh, Cris, porque estos son los T y los tenemos el precio aquí de los TD. Bueno, ahora, ahora reviso el precio <coughs> y os lo hago más barato. Estos LEDs de aquí eh, son tres paneles, ¿vale? Entonces voy a enchufar uno para que lo veáis. Porque están dañados, ¿vale? Pero funcionan. O sea, tienen algo de daños, pero funcionan. Entonces, estos LEDs, básicamente, estos los utilizamos durante mucho tiempo para. Ahí lo tenéis, ¿vale? Son unos LEDs de 50 vatios, creo. Pero no sé si podéis verlo en cámara. Verás. No sé si podéis verlo, pero eh, no sé si se aprecia. Espera, igual tengo que bajar la exposición, ¿no? ¿Estoy dejando ciego a todo el mundo ahora? No, ¿esto? ¿Así se ve? ¿Se ve o se ve todo blanco? Vale, tiene aquí dos líneas de LEDs que no funcionan, ¿vale? Todo el resto del panel funciona perfectamente, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 LEDs de los ciento y pico mil que tiene que no funcionan, ¿vale? Todos los demás funcionan perfectamente, con lo cual hay una zona de aquí abajo, pues que no va a tener tanta luz. En el otro, pues le falta una línea de LED de aquí y una línea de LED de aquí, ¿vale? Entonces, si alguien es manita y se quiere poner a soldar, pues seguramente lo se pueden reparar, pero si no, así los podéis usar perfectamente, ¿vale? Entonces, tenemos tres paneles, los tres paneles, repito, ¿eh? todos tienen daños, no quiero devoluciones con esto, el que se lo compre, que se lo compre, funcionar, funcionan. Cuando lleguen a vuestra casa, lo encendéis y se va a encender, y van a funcionar y van a tener mucha vida útil, pero... Eh, algunos LEDs de en medio, pues no funcionan. Todos son más o menos como este. Eh, este le faltan dos líneas de abajo, el otro creo que le falta una de en medio y una de arriba, y el otro le falta pues, otras dos líneas de otro sitio, ¿vale? Pero por lo demás funcionan. Estos LEDs, es lo que os decía, aquí pone 229 que valen nuevos, pero 229 valían los que son bicolor, estos son solo luz día, 5600 Kelvins. Eh, con lo cual, estos creo que valían 179. Estaban puestos a 100 euros de 229, que ya creo que es un precio irrisorio, pero mira, los vamos a bajar a 70 pavos por LED, ¿vale? Entonces, el que se quede con los tres, le regalo estos dos paneles, que también están jodidos, que son dos strip box de metro, de, de LED pero que solo tengo las luces, es decir, esto lo podéis enchufar a ese mismo proyector, o sea, a ese mismo cargador y os funciona, pero no tengo su suyos propios, o sea, es será usar eso o esto, pero es que os lo estoy regalando. El que se quede los tres LEDs a 70 pavos, 200 euros, 210 euros los tres, le regalo estos dos también, ¿vale? Que estos dos, repito, ¿eh? están también con problemas de que algunos LEDs fallan y... Y bueno, y no tienen cargadores, con lo cual tenéis que conectarlos en el sitio de los otros. ¿Vale? Así que bueno, creo que ya está todo. Como veis, tenemos mucho material, así que nada, yo os voy a dejar con esto. Si tenéis cualquier duda, poner un comentario, pero imagino... Ah, vale, vamos con preguntas, pero imagino que si dejáis un comentario aquí y lo estáis viendo en diferido, probablemente estará casi todo vendido, pero no perdáis la oportunidad de mandarme un mail porque igual tenemos más unidades de lo que he enseñado, porque no tenemos uno de cada, hay cosas que tenemos múltiples. ¿Vale? Así que, venga, pregúntame. Vale, no te preocupes. Eh, tarde, ¿puedes hacer un repaso rápido de mochilas? Sí, podemos hacer un repaso rápido de material, incluso, si queréis. Mochilas, la minchi shift rotation, 180, pero los precios los tienes ahí, ¿vale? No voy a mirar los precios otra vez, pero vamos, todo lleva de un 20 a un 80% de descuento. Eh, MinShift 180 Pro, ¿vale? Esta mochila que es la que he utilizado para todos mis viajes de The Elders, que está muy bien porque es la segunda que tengo y ahora me han mandado una nueva, un modelo diferente. Y tenemos la Airport Commuter, que es esta mochila que está muy bien, que es la que hemos utilizado para producción de vídeo hasta que hemos pillado otra, ¿vale? Permite pues, llevar aquí delante portátil, no, portátil no, sí, portátil también, portátil y toda la hostia, ¿vale? Esta está súper bien. <coughs> y tenemos un trolley de Manfrotto. Más cosas, tenemos una Hassel, tenemos disparadores tal, tenemos varios micros inalámbricos, tenemos lentes eh, Tamron 150-500, tenemos Olympus 12-40, un 14 milímetros y un 8 milímetros de 4 tercios. Tenemos YoloBox Pro para hacer streaming si queréis convertiros en youtuber. Tenemos eh, reproductores de vídeo inalámbricos, o sea conectores de vídeo inalámbricos para hacer pues, producción de vídeo a distancia sin necesidad de cables HDMI. Tenemos brazos para los monitores BenQ, bolsas de contrapeso, un millón de softbox que podéis ver en el listado o rebobinar el vídeo. Y de Profoto tenemos dos de dos, uno de 1000 y uno de 500. Tenemos un B10 y tenemos una 2 con un kit de accesorios. Y luego tenemos pues varios LEDs. Tenemos dos LEDs grandes, un ring light y tres LEDs de panel de estos de flexible. Y luego, como digo, medio millón de puñeteros softbox, así que espero que todo salga hoy. Ya sabéis, revisaros el listado. Ha habido algunos precios que durante el directo he dicho que eran algo más baratos, ¿no? Creo. ¿Me ¿Tienes apuntado con qué precios hemos cambiado? No sé, no sé si voy a poder cambiar el listado de precio, ¿vale? Pero si, no, si lo habéis oído en el directo, pues todos eso que os lleváis si no estáis viendo el fútbol. Sí, dime los modificados. Panel vale, los paneles LED pequeños aparecen en el exceda 100, son a 70 pavos. Si compráis los tres, os regalamos los dos paneles de abajo. La Airpods Commuter ¿de cuánto? De 240, 150. de 240 euros que teníamos puesta porque vale, no, eh, ¿cómo? ¿240? ¿Cuánto vale nueva? Ah, no, perdona. Ah. Por, igual, bueno, 150. ¿verdad? Vale, valía 180 antes yo creo. Eh, estaba a 180, a 150 euros la mochila. vale esta de aquí estaba vale 500 pavos nueva es la el trolley de 80 de Manfrotto la mejor que tienen tiene un par de taras dentro un par de defectos pero vale 500 nueva las ruedas funcionen etcétera y la hemos bajado a 150 de 199 que la teníamos inicialmente Este slider que vale 750 pavos lo hemos bajado a 2,99 de 3,99 que inicialmente lo había puesto porque imagino que no habrá mucha gente interesada y la verdad es que es una lástima que está ahí aparcado en un armario. 8. 8 euros por los envíos, excepto los fondos que son más. Los fondos Gravity son 15 o 18 euros de envío y los fondos de vinilo son mucho más caros de enviar. Son unos 5, 60 euros creo. No, las baterías del 300, primero porque no tenemos, pero no van incluidas. Son las baterías V, igual vale 300 pavos una batería de esas, o sea, no, no van incluidas. Fuera de esto, ¿pero ¿Qué LED usamos ahora? ¿Qué LED usamos? Tenemos un 600 vatios, que es un LED con el que trabajamos principalmente, que es un panel como estos, pero de metro 20 por metro 20, es de la misma gama, de la misma marca. Eh, metro 20 por metro 20 es gigantesco y da 600 vatios porque es como si pusieses muchos de estos uno al lado del otro, ¿vale? Y ese es el que utilizamos principalmente, pero luego también tenemos el Small Rig de 200 y luego tenemos uno nuevo como ese, pero el modelo nuevo de 300 vatios que hemos comprado Falcon Ice que ya es RGB y por eso pues, podemos vender este porque tenemos el nuevo, simplemente. Vale, chicos, pues nada, eh, espero que os haya quedado claro. Espero me va a poner a contestarme como un cabrón. Si tenéis cualquier duda, dejar un comentario, mandadme un mail, info.cubestudio.com para los pedidos, decís el producto que queréis o la lista de productos que queréis y os digo si estáis en primera posición de esa lista y os podéis llevar el producto que más os guste. Así que nada, chicos, os dejo, cualquier cosa, nos vemos. Gracias por todo y si no os veo antes, que no sé si hay más directos, pero yo estoy en modo navideño. Si no, os veo, eh, feliz Navidad. ¡Hala! <laughs> ¡Chao!